Se me hace duro mandarle el recuerdo en público cuando ya no estás, yo sé. Pero intentaré hacerlo lo mejor posible. El mejor homenaje y recuerdo que podemos hacer a Josu es, primero, luchar porque todos los presos y exiliados vascos vuelvan a casa. Y segundo, luchar por conseguir una república vasca igualitaria, diversa, ecológica y euskaldun. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Nafarroa! Gora Lizarra! Gora Josu! El ambiente era de mucha preocupación por las personas detenidas y el trato que sabíamos que sufrían por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Josu, alde egitea erabaki zuen. Familia, laguna, zaletasuna eta lana atzean utxita. Atxilotu eta torturatuko zuten beldur baitzen. Josuren historia errefuxiatu askoren historia da. Haien presoen eta deportatuen egoerak hobera egin du antolakuntza, borroka eta mobilizazioen bultzadari esker. Baina oraindik ere, Espainiako espetxeetan euskal preso politikoak daude, baita errefuxiatuak eta deportatuak. Euskal preso iheslari eta deportatu guztia etxera! Thank you.